Tecnicars, concessionari Suzuki, patrocina Rodamont. Especial mites de l'esport balear. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. I com bé sabeu, per anar a veure el nostre convidat, convidada en aquest cas, sempre venim a Tecnicars que mos deixin un cotxet, un Suzuki. Aquests mesos passats hem tingut estones en Toni Canyelles, el gerent, també hem tingut a la comercial na Cati Reixac. En aquí encara no havíem tingut en Paco Pérez, que a més és un home de la casa i a més fa molt d'any que està en el món de l'automoció. Però bé, avui, Paco, el que sí que te demanaré és quin cotxe m'ho vas preparar. Crec que un que el món n'ha dit molt sovint. Sí, bueno, realment és Suzuki Swayze, que és el model en su motor híbrid que tenim nosaltres, no enxufable en aquest cas, i és un cotxe, bueno, té un maleter fantàstic, és un cotxe amb una estabilitat impressionant, i sobretot l'eficiència energètica del cotxe és fantàstica, és de lo millor que hi ha en el mercat en el seu motor. Aquest tema és, lògicament, ara fem recorridors curts i tot això, pràcticament el cotxe funcionarà amb motor elèctric, amb la qual cosa el consum serà zero. Efectivament, perquè avui no anem molt en fora d'aquí. Anem a la zona de la Vileta, Son Rapinya. Saps en qui anem a veure? Doncs pues no. I anem a veure en Brigitte Yagüe. Te sona? Yagüe, sí, campiona olímpica del món de taekwondo, una gran deportista i, vamos, una persona impressionant. El seu currículum és impressionant, lògicament. Impressionant. Sí, fantàstic, sí. Efectivament. I d'on ella on anem a veure, Paco? Estupendo. Moltes gràcies per la teva atenció, per deixar-nos aquests sueis. Clar que sí. I no passis penes, que el te tornarem, procurarem tornar-lo sencer. Per favor, gràcies. No? Gràcies. Estic segur, gràcies. Estem aquí amb Brigitte, tocarem, ella sap que venim, per tant, hi serà, no faltaria més. I li demanarem que m'ho declari un poquet quina zona. Hola, Brigitte. Hola. ¿Com estàs? Muy bien. Muy bien. Una cosa, acláranos, bueno, pasamos. Pasa, pasa, sí. Aclárame una cosa, ¿dónde estamos? ¿En la Vileta? ¿En Sonflor? ¿En Son Rapinya? ¿Dónde estamos? Son Peretó. Son Peretó, va bien. Ninguno de los que me has dicho. Son Peretó, Son Peretó. ¿Podemos entrar? Sí. Pues venga. Pasamos. Vamos. Vamos. ¿Tú te esperas? ¿Vas a hacer todo lo que has hecho cuando empezaste? No. No, creo que nadie se imagina. De ninguna manera, ¿eh? Conseguir un sueño, ¿no? Al final, siéntate. Muy bien, pues venga. Vamos a sentarnos. Vamos a ver. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿por qué taekwondo y no otra cosa? A ver, yo de pequeña era una niña muy movida. Me gustaban todos los deportes, sí que es verdad, pero tenía gran interés en los deportes de contacto y sobre todo en los deportes que tenían patadas, que hacían patadas. ¿Sí? Entonces me gustaban mucho las películas de Jean-Claude Van Damme,
Y me alucinaba cada vez que veía una película, pues yo por mi casa tiraba un montón de patadas, entonces mi madre se dio cuenta de que ese deporte me gustaba más que los demás, así que me apuntó al gimnasio donde ella iba en ese momento, que ella hacía aeróbic. Sí. Y justamente pues hacían taekwondo y vio que bueno, que era un deporte parecido a lo que a mí me gustaba, que tiraban patadas, que tiraban puños a un saco, y dijo, pues esta es la mía, que se apunte ahí, que tire las patadas a un saco. ¿Y a qué edad te empezaste? Empecé un poquito tarde, a los 11 años. Es que es verdad que anteriormente no tenía ese ímpetu por hacer cualquier deporte, sino que yo iba al parque, me divertía, hacía cualquier... Jugaba a todo, a fútbol, a pilla-pilla, a todo, era muy movida, y sí que luego de verdad que me apetecía hacer algo más serio. A nivel deportivo, tu medalla de plata de Londres, evidentemente es lo más conocido, pero después hay campeonatos del mundo y de Europa. A nivel deportivo, ¿qué es lo que más te ha llenado? A ver, en lo que más le llena a un deportista, yo creo que al principio es ser campeón del mundo, ¿no? Yo creo que uno sueña con ser el mejor del mundo, sí que es verdad que están las Olimpiadas y demás, pero lo que a uno siempre le llena, o por lo menos a mí de pequeña, era ser la mejor del mundo, ¿no? Subir en el primer escalón y escuchar el himno nacional. Entonces yo creo que los mundiales siempre han sido desde un principio mi primer objetivo, y luego una vez tenida esa presea, pues estaba claro que eran los Juegos Olímpicos. Y a nivel personal, ¿qué te ha dado el taekwondo? Pues muchos valores que yo creo que son muy difíciles de adquirir en una vida normal, una vida cotidiana, ¿no? Yo como deportista, cualquier deportista élite, yo he tenido que salir desde muy pequeñita, desde los 17 años me fui a Barcelona, ya me despegué del vínculo familiar, que no, ya no hago la vida con ellos, eso fue muy difícil para mí, pero al final creces como persona, los valores de sacrificio, de trabajo, de saber estar, de que ahora todo va bien, ahora no va bien, saber recomponerte. Yo creo que vivimos una serie de experiencias los deportistas desde muy jovencitos y somos capaces luego de recomponernos y de tener más objetivos, ¿no? Entonces, lo que me ha enseñado es en muy poco tiempo de mi vida a que la vida puede ir bien, puede ir mal, pero al final eres tú la que tienes que solventar esos problemas y tirar hacia adelante. A nivel personal, nos ha dado a entender que evidentemente tu familia, o en este caso tu madre, no puso ningún impedimento, está claro. Pero, ¿y a nivel profesional, cuáles son las personas que te han marcado más? A ver, mi familia está clarísimo y mi marido, ¿no? Al final he tenido la suerte que cuando me fui de aquí, pues encontré el amor sin buscarlo. ¿En la península? Y, sí, sí, mi marido estaba allí en el centro de alto rendimiento. Y nada, él siempre me ha apoyado mucho, es más mayor que yo, él ya cuando yo ya lo conocí ya era campeón del mundo, ya tenía varias, es mayor que yo, 5 años más mayor que yo, entonces tenía un bagaje que a mí, quieras o no, pues en ese momento me ayudó mucho y durante toda mi carrera deportiva me ha sabido entender, me ha apoyado en cualquier momento y cualquier decisión que yo tomase, pues él siempre estaba ahí para ayudarme y aconsejarme también muchas veces, entonces creo que ha sido uno de los pilares más fundamentales en mi carrera deportiva. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenéis un gimnasio, una escuela de taekwondo, precisamente tu marido y tú, que por cierto más tarde iremos, ¿eh? De momento no toca, ¿eh? Sí. Una cosa, antes de cambiar de sitio, tenéis familia también, quiero decir, tu marido y tú ya tenéis algo funcionando por ahí, ¿no? Sí, tengo una niña de 4 años, se llama Dara, y nada, vino un poco tarde porque claro, mi carrera deportiva la alargué muchísimo. La alargué hasta que mi cuerpo dijo basta, entonces claro, me retiré con 34 años y hasta que pude tenerla pues ya pasaron unos años, así que nada, tengo una niña de 4 años, estamos súper contentos con ella porque también nos ha costado mucho que ella saliese y al final pues nada, súper contentos. Supongo que hará deporte. No sé si taekwondo, pero le inculcaréis el deporte, ¿no? Sí, a ver, deporte seguramente hará, no sé si de alto nivel o no, pero deporte para su salud, para que sea una niña ágil, para que sea una niña activa, sí. De hecho, ya ha empezado las clases de taekwondo, le gusta, pero bueno, también probará más deportes, no tiene por qué solo probar este. Pues nada, cambiamos de sitio, que tienes una casa que vale la pena ver. Por cierto, sí. Mírala. Aquí aparece. Mírala, ha oído hablar de ella. Sí. Adara, ¿cómo estás? Ella es nuestra princesa. Sí. El mayor
La mayor medalla es, de todas. Sí, ¿eh? Más que cualquier campeonato del mundo y medalla sí, olímpica, ¿eh? Sí, para mí sí. Adara, ¿podemos ir allí fuera? Hombre, pues venga. Brigitte, ¿haces muchas barbacoas? Pues la verdad es que no. La tengo, me la regalaron y hago poquitas. Pero hago no le has sacado provecho no, aún. No, ¿eh? No mucho. Bueno, estamos en la terraza, unas medallas aquí que tienes. Pero a mí me gustaría que antes de hablar de otros recuerdos, me digas, me cuentes o nos cuentes alguna anécdota, alguna cosa graciosa. Seguro que tienes mil, porque te da tantos años de carrera, viajar, que el viajar ya lleva anécdotas, aunque no pase nada, ¿eh? Pero algo gracioso, ¿no? Habrá durante sí. tantos años. A ver, yo recuerdo los primeros viajes a nivel internacional con la selección junior, porque yo tendría 16 años, 15, 16, 17. Pues para mí era raro pues hablar y que, claro, no, nadie entendía lo que nosotras hablábamos entre nosotras, entonces... Recuerdo pues que íbamos, o estábamos por el campeonato, o íbamos a comprar y podíamos decir lo que quisiese y nadie sabía lo que decíamos, ¿no? Entonces, cuando salías al extranjero. Sí, sí, cuando salíamos al extranjero. Entonces, pues bueno, lo típico, ¿no? Veías a un chico que era guapo, le empezabas a decir cosas y como no se enteraba, nosotras nos reíamos, ¿no? Claro. Entonces lo que nos pasó un día pues que estábamos en un campeonato, le empezábamos a echar piropos para reírnos entre nosotras y el chico se giró y nos dijo gracias. Claro. Entonces, claro, nos quedamos con una cara de que nos ha entendido todo lo que le hemos dicho. Y los colores en la cara. Claro, y era más que nada cosa de broma, de decir, ay, vamos a... Entonces, claro, eso sí que es verdad que me impactó y nos dejó un poco como diciendo, cuidado, que hay gente que entiende español. Así que... A nivel deportivo, ¿te has sentido alguna vez maltratada? ¿Algún resultado que creas que fue injusto? Sí, para mí yo creo que hay algunos resultados en algún momento de mi carrera deportiva de que sí que he creído que no ha sido justo del todo, pero bueno, yo creo que al final los árbitros, al igual que nosotros, tienen también, son humanos, tienen sus errores y en un momento determinado de un combate pueden cometer ese error a favor o en contra, ¿no? Entonces he competido tanto durante tantos años que al final sí que he considerado que en algunos campeonatos parecía que no querían que clasificase o que no fuese, pero bueno, al final, pero, si hago un cómputo general, realmente ha sido todo mucho, me ha favorecido más que no. Que ahora no te iba a decir, seguro que en alguna ocasión te han favorecido y la contraria habrá pensado lo mismo que tú, evidentemente. Esto es el deporte. Sí, por eso te digo que no podemos achacar una derrota o una victoria, algo así, sino que en cómputo general, pues es lo que digo, ¿no? Los árbitros también tienen derechos a tener un error, a equivocarse y nada, a seguir, siempre seguir avanzando a nivel deportivo, no achacarlo a que he perdido por un error de un árbitro, sino que el combate dura 6 minutos, 3 asaltos, lo podías haber solucionado en algún momento, no se ha hecho, entonces trabajar para que no vuelvas a una situación de extremo y que dependa el árbitro de una decisión del árbitro, es lo que hay que trabajar. ¿Qué otros deportes te gustan? Me gusta el fútbol, ¿sí? Desde muy pequeñita mi padre era un fanático del Real Madrid, yo siempre he seguido al Real Madrid desde bien pequeña. Te vino incorporado en la genética. Sí, 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 yo creo que eso, los hijos son del equipo que es el padre, es lo que yo creo, ¿no? No vas a ir en contra. Y nada, siempre me ha gustado el fútbol, mi sobrino hace fútbol, me gusta verlo y me gusta ver al Real Madrid, sí que es verdad. Bueno, ya que has sacado el tema del Real Madrid, cuéntanos por qué. En el 2012 se produce tal vez lo que no es un resultado deportivo, pero posiblemente una de tus grandes alegrías, ¿no? Sí, sí, a ver, yo recuerdo que antes de ir a los Juegos, los tres deportistas que estábamos clasificados, los tres taekwondistas, fuimos a Madrid, al periódico Marca, y nos hicieron unas preguntas, entrevistas y demás. Y nos dijeron que qué nos gustaría que nos hiciesen si sacábamos una medalla olímpica, ¿no? Entonces yo lo primero que dije que yo quería hacer el saque de honor en el Santiago Bernabéu. Y claro, se quedaron un poco impactados, ¿no? Porque mucha gente dice cosas diferentes y dije, no, yo quiero eso, me encantaría.
Nunca había ido al estadio, siempre lo había visto por televisión y siempre había seguido los partidos, pero nunca había tenido una oportunidad como hacer algo tan grande, ¿no? Un saque de honor. Y lo comenté allí y se ve que, bueno, pues al final la gente que estaba por allí conocería a alguien de Real Madrid, se pusieron en contacto y recuerdo que, bueno, una de las anécdotas también de los juegos, pues como dicen, ¿no? Cuando consigues el bronce se gana y la plata se pierde. Sí. En ese momento sí, porque tú cuando sacas un bronce, haces la lucha por el bronce y ganas el bronce, la ganas. La plata no, la plata acabas de perder el oro, porque luchas por el oro y no lo consigues y tienes la plata. Entonces es lo que me pasó en los juegos, ¿no? Luché por el oro, no lo conseguí, salí con la plata y en ese momento que sales del combate sales pues frustrada, cabreada. Pues bueno, además, que a mí no me gusta perder, pues imagínate. Evidentemente. Entonces recuerdo que en esos momentos estaba tan cabreada, que recuerdo que pasé por la zona donde, bueno, ya están todos los medios de comunicación y te empiezan a hacer entrevistas, y la Radio Cope me retenía como diciendo, no, como que no atendiese a nadie sino que a ellos. Entonces me puse los cascos y demás y era Emilio Butragueño, me daba la enhorabuena. Y claro, yo me quedé impactada porque reconozco la voz de Emilio Butragueño, porque lo he escuchado siempre. Muy peculiar. Entonces sabía que era él, que no era una broma, sabía que me estaba hablando él. Sí. Aunque él me dijo que era Emilio Butragueño, yo sabía que lo era. Entonces, pues bueno, imagínate el cabreo que llevaba cuando él me dijo eso, me quedó en shock. Y bueno, una alegría increíble de que me invitaban allí a hacer el saque de honor. Además, un día que un Real Madrid-Valencia. Sí, luego me preguntaron que cuál quería hacer, si el inicio de temporada o la copa esta que hacen de Santiago Bernabéu, que también, y dije que el primer partido de liga era contra el Valencia y fui yo, fue mi familia, imagínate que mi padre también es fanático, pues toda una alegría para toda la casa y siempre se han portado súper bien. ¿Quién era el capitán del Real Madrid aquel día? Iker Casillas. Sí. ¿Y el del Valencia era Soldado? Soldado. Y bueno, un día inolvidable, ¿no? Un día, sí, inolvidable, porque es algo que no crees que se pueda hacer y al final conseguí, no sé, tener un contacto bueno con el Real Madrid, se portaron súper bien, me hicieron un montón de fotos, me regalaron un álbum, me regalaron una camiseta y luego, bueno, tengo el contacto de ellos y cada vez que quiero ir, pues me invitan al palco, solo tengo que llamarles o mandarles un correo y puedo estar allí y, no sé, viviendo algo, viviendo algo que nunca creí que lo iba a vivir. Pues, ¿qué te parece si nos vamos hacia el gimnasio? Antes lo hemos comentado, es el gimnasio Escuela de Taekwondo y terminamos esta visita a Brigitte allí. Vale, perfecto. Pues vámonos. Ok. I doncs ja estem en el gimnàs, que està just aferrat, el antic camp del Mallorca, en el Lluís Sitjà. Brigitte, antes de que nos cuentes lo que haces aquí, en tu casa hemos visto recuerdos, trofeos, pero aquí también tienes muchos más. Ha habido uno que me ha llamado la atención, uno que te entregaron en Copenhague. ¿Por qué? Sí, a ver, yo he quedado 3 veces campeona del mundo, aparte de las 6 medallas que tengo, pero sí que es verdad que en Copenhague fue cuando obtuve mi tercera medalla de oro mundial, entonces me dieron el premio a la mejor competidora, ya no solo porque fuese la mejor, sino porque era la única persona no asiática en tener 3 preseas de oro a nivel mundial, entonces pues le tengo gran valor a eso porque en algún momento pues sí que me gustaba pues una de las veces que quedas campeona del mundo que te den como la mejor competidora, ¿no? Entonces ahí lo pude obtener y sí que lo guardo con gran cariño. ¿Qué hacéis aquí Ramos, que es tu marido, Tony? No, Juan Antonio. Juan Antonio Ramos y Brigitte Yagüe. ¿Qué hacéis en este vuestro gimnasio escuela? A ver, yo cuando me retiré, pues, y él también, él cuando se retiró lo que se formó fue como entrenador, estuvo con el equipo de Francia, estuvo con el equipo de Costa Rica, formándose como entrenador, se convirtió en uno de los mejores entrenadores a nivel internacional, ya fue un buen competidor, pero luego se convirtió en uno de los mejores entrenadores, y sí que es verdad que cuando yo me retiré,
que fue en 2015. Bueno, 2015 no, ya en 2013 empezamos a montar este proyecto. Sí que es verdad que después de los Juegos Olímpicos 2012 yo ya me vine para Palma, quería vivir aquí y empezamos a montar pues un pequeño sueño que teníamos entre los dos, ¿no? Él consiguió ese nombre a nivel internacional, creamos un gimnasio en el que no solo damos taekwondo a lo que es la base, porque también damos a la base, sino que a nivel internacional también hay gente que apuesta por él, ¿no? Y entrena a gente de diferentes países que vienen aquí a vivir y a estar durante el ciclo olímpico para preparar unas olimpiadas. Entonces, hemos montado un gimnasio a nivel internacional también con la intención de que nuestra base algún día pues llegue a ser ese competidor que sea de élite a nivel de... O sea, que es un pequeño centro de alto rendimiento. Sí, como quien dice lo es. Sí, sí. Yo llevo más la base y él lleva más lo que es el alto nivel y nos vamos compaginando. Brigitte, ¿nos dejamos algo importante que no te hayamos preguntado y te gustaría decir? ¿Te pillamos de sorpresa? No sé, al final me has preguntado sobre todo qué es lo que me ha aportado el deporte, eso es lo más importante, porque al final, como te he dicho, me has preguntado por medallas, te he sacado medallas, tengo muchas más, no sé dónde están, y al final lo que realmente me queda es que las sensaciones y las vivencias que he vivido en cada campeonato, ¿no? Cuando he perdido, cuando he ganado, cuando me he repuesto, cuando no he podido ir por una lesión, cómo he avanzado y cómo he afrontado esa situación, al final me quedo con esos valores que me ha enseñado el deporte, que yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que enseñar a los chicos que practican deporte, que no solo es conseguir una medalla, que al final es todo lo que conlleva los pasos, lo que vives, lo que sufres, lo que lloras, lo que al final es la alegría, todo eso es lo que queda en el recuerdo y eso no se va a perder nunca. Y la persona en la que te conviertes debido a todas estas experiencias. Sí. Pues nada, nosotros eso sí, que no vaya a ser que nos olvide, nuestro patrocinador te manda unos regalos, que es para empezar una bolsa, que siempre hoy en día va bien, especialmente para reciclar y de compras, una taza como las que nos hemos tomado el agua. Muchas gracias. Fíjate, a ver. Y también tienes dos mascarillas, Muchas gracias. Si pronto no las tienes que utilizar. Bueno, y esto es un estuche para mantener las latas de bebida fresquitas. Así que esto, Técnica Suzuki, pues te lo regala aquí. Pues muchas gracias a Suzuki y a vosotros. Como tú nos has regalado estas horas de estar contigo. Muchas gracias. Suerte. Pues muchas gracias a vosotros. We'll be right back.